Esto ya funciona. ¡Aupa, mágicos y mágicas! ¿Qué tal? Hoy vengo con un vídeo bastante chorra. Muy de youtuber básico, tirando a rancio. Pero es que me apetecía hacerlo. Pues porque sí, porque de todo hay que probar en esta vida. Ya te lo decía tu madre, cuando no te comías las lentejas. Tu psicóloga, cuando aún no aceptabas que te gustaban los pepinos. Y ahora te lo digo yo, con la experiencia que me ha dado la vida. Que ahora estoy en pleno proceso, pues, de encontrarme audiovisualmente. Hay que evolucionar. Claro que sí. Hoy vamos a hacer una sesión de belleza. Hombre, ¿lo dudabais? He dicho que hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo en esta vida. ¡Arcilla verde! ¡Uy, que no se enfoca! Espera, ¿cómo hacen los youtubers en plan profesionales así? Claro, pero es que ellos tienen cámaras de 1.500 euros y yo tengo un puñetero móvil Xiaomi. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, así. Mira el pelo de fraile que me he dejado aquí. Es que me he querido hacer una cresta así en plan macarrita, ¿sabes? Pero, pues bueno, ha crecido un poco y me ha salido como el culo. Pero bueno, la vida. Mascarilla de arcilla Verde. para lo que viene siendo, pues, el cutis. Siempre me ha hecho gracia la palabra cutis, porque suena así como a culo, pero en fino. Le cutis. Yo creo que vendría a significar como que tienes un culito por cara. Pues bueno, vamos a transformar esa cara de culo que tienes y que tengo. Viva las caras de culo. Claro que sí. En cara de cutis. Como bien he dicho, de cara de culito de bebé. Ha quedado claro, ¿no? Todos somos un poco cara de culo. Algunos más que otros, pero bueno. La naturaleza es cruel. Yo creo que el objetivo del vídeo es muy sencillo. No requiere una carrera universitaria para entenderlo. Aquí cosas accesibles para todo el público. Mascarilla de arcilla verde. Marca Deli Plus. Por unos 3,50 euros. Que la puedes encontrar en... ¿Esto lo puedo decir? Yo aquí, haciendo como que hablo con mi representante imaginario. Hay que darse caché. ¿Me van a pagar? Yo creo que no me van a pagar. Pues bueno, en Mercadona, chico. Archiconocido mundialmente. Ya sabéis que, dada mi popularidad, podría estar cobrando miles de euros, por estar haciendo publicidad. Pero así soy yo. Humilde, campechano, que no se me sube la fama a la cabeza con mi promedio de 20 me gusta por vídeo. Ni me voy a Andorra. Como otros, ¿eh? Como otros. En fin, aquí pone que es matificante para pieles grasas o que tienden a ponerse, pues vamos, lo que viene siendo como un puto Ferrero Rocher. Equilibra la aparición de sebo. Me encanta también la palabra sebo. Que seas... Ceboso. Te hace sentir como si fueras, no sé, como un monstruo del Resident Evil, supurando pus y tratando de comerte a la gente. Minimiza la apariencia de poros. O sea, que te hacen los poros de la cara... Se aprietan y se cierran. Como el culo de un hetero en una sauna gay. Si no te gusta, no vayas nunca. Ay, Manolete, si no sabes, ¿para qué te metes? Conclusión, que renueva y matifica. Vamos a probarlo. ¿Por qué? Porque sí, venga, vamos a probarlo. Tanto rollo para una puta arcilla en la cara, ¿eh? Que vaya. Que una cosa también te digo. Yo, si me quiero hidratar y renovar, pero de arriba abajo, cojo un día y me voy a las termas del Pantano de Yesa, aquí en mi tierra, en Navarra, me tiro en plancha en todo el barrizal y dan a gusto. Encima que depende de quién esté. Las vistas son maravillosas. Y pues el día que echas por ahí, ¿por qué no? Que ahora a todos nos hace falta salir. Yo, embajador oficial de mi tierra, como siempre, promocionando su cultura y su turismo. Always. Pero bueno, nos conformaremos. Tratamiento natural, estar por casa. Al lío. Let's go. El caso es que yo siempre he aparentado menos edad de la que tengo. Esta carita de pimpollo, vamos, es un tesoro nacional. ¿Se dice pimpollo o se dice pipiolo? Que es un pimpollo. Es
Suena como a repollo. ¿Tengo cara de repollo? No te preocupes. Los repollos somos frescos y saludables. Anyways. Atención, hombres orgullosamente heterosexuales o maricones obsesionados con los estereotipos de la masculinidad tóxica. No tengáis miedo. Podéis comprarlo sin temor a que se os vaya, no sé, a feminizar la voz. O que se os vaya a meter el pito para adentro. Qué asqueroso soy hablando, de verdad, siempre con mis marranadas. Soy plenamente consciente de que la masculinidad es algo muy frágil para algunos. Porque si no, ya me dirás, ¿por qué cojones los responsables de marketing tienen que llamar Warpaint? Warpaint. Warpaint en inglés. Pintura de guerra. A un puñetero corrector de ojeras de toda la vida de Dios. ¿Eh? Mira, Warpaint. A la guerra. Pues porque te engañan, pues porque te engañan. Ya se ve como otra cosa. No, no es maquillaje, ya no es maquillaje, no. Es testosterona enfrascada. Para ti, macho alfa, que sales de caja. Ganga. Por favor, ¿eh? Aceptemos que no necesariamente todos los productos de cuidado personal tienen por qué venir en envases negros o con un gigantesco formen por bandera. ¿Eh? Aceptémoslo. Ya. Pasemos página. Rompamos ya con eso. Si algo funciona y te gusta, te lo pones y punto. Yo de normal suelo ser bastante zafio, la verdad. Sea dicha. ¿Por qué? Pues porque cumplo con el estereotipo de artista dejado. Pero mira, si lo soy, es porque soy así. No porque sienta que tengo que serlo por mirar al que dirán. ¿Ves tú la diferencia, no? Justamente me ha salido un grano y me lo voy a cubrir. Así. No hay mal que por bien no venga. A lo mejor me la arregla. ¡Mío, mío, mío! ¡Parece un cráter lunar! No sé si me explico. Yo creo que sí. Voy a coger más. A mí, que los pocos que me vean, que por lo menos sean gente lista. Como tú. Bribón, bribona. ¿Quieres dejar de hablar y darte ya el puto condumio este? Como tengo mucha frente, aquí me va a llevar un rato. Cuidado con el contorno de los ojos. Esto igual es peligroso, pero bueno, da igual. Hay que arriesgar. Por mis fans, lo que sea. Si me quedo ciego, pues me quedo ciego, chico. No hace falta tampoco gastarse todo el bote, ¿eh? Pasa que yo soy un poco exagerado. Y cojo de poquitos en poquitos. Pero cunde mucho, la verdad. Claro que sí cunde. También te digo que sin barba sería más fácil, ¿eh? Así que chicos, mejor afeitaos antes. Y chicas, mejor quitaos el bigote. Que sé que algunas tenéis bigote. Y lo repito, no pasa nada. Y a las mujeres peludas. Pues bueno, yo creo que esto ya estaría. A mí la verdad es que no sé si es porque tengo piel muy sensible, pero me escuece un poquito al principio. No sé. Qué guay. Como diría para acá la piraña, mírala, la hija de puta. Ay, si parece que ha metido la cara en el culo de una burra cartujana. Me ahogo. Me ahogo con mi propia saliva. Autokilling. Ay. Sí, siento cómo se me va secando. Y si gesticulo con la gala, es como si tirase. Así, así, que haga efecto. ¡Poderes de la cosmética avanzada! ¡Venid a mí! La verdad es que yo siempre tenía una piel bastante fina, ¿eh? También te lo digo. Nunca he necesitado usar de estas cosas. Pero bueno, yo de mis pactos con Satán no hablo nunca. Ni yo, ni Dorian Gray, ni Jordi Hurtado, ni Cher. Satán bendito. Lo que se pacta en el infierno se queda en el infierno. Como todo en esta vida. Se supone que tengo que estar ahora de 10 a 15 minutos así. Y entonces ya retirarla pues con bien de agua tibia. ¿Qué puedes hacer en todo este rato? Pues te puedes echar una partida al Fortnite. Que total, para lo que duras jugando, con todos los niños rata. Que no te dejan ni respirar. En nada, los minutillos estoy
segurísimo de que hay cosas en las que duras más. ¿O no? Puedes ir a jugar con tu perro, con tu gato, si es que tienes, y comprobar si te reconoce o te ladra, creyendo que se está invadiendo la casa. ¡El monstruo del pantano! Puedes asustar a alguien con quien vivas también. Yo siempre he dicho que un buen susto de vez en cuando es bueno para la salud. ¿Por qué? Pues porque te da un subidón de adrenalina, te activa. Menos a tu abuela. Por favor. Yo, la última vez que traté de darle un susto de nada a la mía, la dejé apoyada en la pared, con las manos en el pecho, blanca. Y así en plan disecada, que parecía la momia de Tutankamón. Claro, al final el susto me lo llevé yo. Pensé que la había matado y digo, nunca más. Pues lo dicho, que 15 minutitos. Volvemos enseguida. Pues bueno, yo creo que ya estaría. Yo creo que ya... estoy en mi punto. Y sin necesidad de horno ni nada. Ni que fuera yo un pollo, ¿no? Como para estar ahí dando vuelta que te vuelta. Con un palo metido por el culo. Y asándome mi propio jugo. Bueno, lo del palo habría que verlo. Según el palo, ¿eh? Maripili, según el palo. Ay, de verdad. ¿Por qué soy así? Pues estoy rico. Me he traído este barreño, este pozal, como lo queréis llamar. Coño, cómo pesa. Aquí, con agua tibia, recordar, pues para hacerlo aquí enfrente de la cámara. Con un grifo, también te digo que sería mejor, pero yo, por mi audiencia, lo que sea. Todo sin trapa ni cartón, en vivo y en directo. Bueno, en directo no, pero tú me entiendes. Ya verás como al final la lío, ¿eh? Aquí, jugando con agüita entre tanto aparato electrónico. Pues me va a salir cara la tontería, ¿eh? ¡Uy! Me estoy chirriando. ¡Uy, que se me moja el micrófono! Me rito al contacto con el agua. Como la bruja del este del Mago de Oz. Pues mira, lo mismo hasta se lo puedes recomendar a tu suegra. Si es un poco bruja, con suerte hasta se evapora. Pues yo creo que ya estaría. Hombre, más matificado me veo. Y se me ha quedado la piel súper suave, tío. Qué guay. Y bueno, ahora ya supongo que si lo complementarías con alguna de las cremas que ya uses, pues el resultado sería de lujo. Ideal para tus noches de estar por casa, en plena ola pandémica. Tu sesión de belleza, en pijama, tu Netflix... Preparándote para que cuando todo esto acabe y ya no llevemos mascarilla, tú sigas pareciendo una persona normal, por lo menos por fuera. Que por dentro... Madre mía. A saber... Que tu cara siga pareciendo humana y no la de un Fraggle Rock, con toda la cara porosa, llena de arruguitas y deformada por la presión de la mascarilla FP2. Pues bueno, espero que todo esto os haya servido de algo, estos consejos de belleza, y nos vemos en el próximo vídeo. Ya veis que esto es un canal variado, de varietés. De varietés. Me gusta mucho ese término porque suena como a casa de putiferio francés. Varieté. Varieté. Yo mismo, haciendo cosas nuevas, sin complejos. La dignidad creo que de momento la conservo. De momento. ¿Cuáles son tus rutinas de belleza? ¿Quieres que haga mi propio tutorial de travesti makeup? ¿Te has sentido también identificado, / identificada, con la metáfora del pollo en el horno y el palo? Hágamelo saber a través de un comentario. Es usted libre de compartir el video si le place. Y le recuerdo que si quiere ver más basura como esta, solo tiene que suscribirse al canal y darle la campanita. También estoy en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas. Bajo el nombre de Lobo de Dos Patas, todo juntico, sin guiones, sin nada, sin añadidos, sin azúcares añadidos, ni drogas, ni nada. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima cazurrada que se me ocurra. ¡Agur! Me han dicho que esta despedida que hago es un poco de vergüenza ajena. Pero precisamente por eso la voy a seguir haciendo. ¿Vale? Así que a joderse.
Ven a ver mis vídeos, a jugar con el lobo, a jugar con la arcilla, a reírte un poco. Y si te suscribes verás lo que te espera, tendrás vídeos mejores, tendrás vídeos de mierda. Shalalele, hey, shalala, oh, este canal es genial, ya.